Kaišo, un angustioi. Eh, bueno, hemos convocado esta rueda de prensa para presentar las líneas generales de la reforma fiscal que, desde los partidos que integran la coalición El Carrequín Podemos, vamos a defender en las tres juntas generales. Prencharu eko netara, deia indugu, El Carrequín Podemos os duten alderdi en la reforma fiscal ha ren a eta batzarnagusi etan defendatuko dena. Por eso estamos aquí y Manuel Gude, responsable de economía del Grupo Juntero de Podemos Guipúzcoa, Asun Merinero, responsable de economía del Grupo Juntero de Podemos Vizcaya, y a Ortiz y Damián García, responsables de economía de los Grupos Junteros de Podemos Áraba e Irabasi en las Juntas Generales de Áraba. Además, me gustaría agradecer muy especialmente el trabajo realizado a Alberto Velasco, responsable del área económica del Consejo Ciudadano de Podemos Euskadi. Para hablar de una reforma fiscal, lo primero que hay que decir es que la presión fiscal que ahora mismo tenemos en Euskadi es sustancialmente menor que la que había antes de la crisis. Y esto ha ocurrido particularmente en los impuestos directos, como pueden ser el impuesto de sociedades, que está en estos meses en el ojo del huracán. Impuestos directos sobre los que las haciendas vascas son plenamente competentes, por otro lado. En 2007, la presión fiscal era dos puntos superior a la actual. Creemos que, que es momento de ponerle el cascabel al gato de la reforma fiscal y por ello estamos hoy aquí. Es hora de que el PNV deje de marear la perdiz y de que debatamos sobre los problemas reales en nuestras haciendas, ofreciendo soluciones concretas, inmediatas y factibles. Y que nadie se lleve a engaño. Hay que tener claras dos cosas. La primera es que las estrecheces presupuestarias que siguen viendo en nuestras instituciones, esos presupuestos sin alegrías de los que nos habla el señor Azpiazu, son debidas, tal y como él mismo ha señalado en más de una ocasión, a la baja presión fiscal que no está asegurando unos ingresos mínimos para que nuestras instituciones y administraciones puedan funcionar adecuadamente y cumplir sus objetivos. Y la segunda es que el incremento de la presión fiscal se puede hacer de muchas maneras y que no es sinónimo de apretar más aún la soga del cuello de la mayoría de la ciudadanía, ni es incompatible con la reactivación económica. Al revés, incluso puede ser un importante estímulo para la activación económica. Desde luego, así lo hemos planteado en nuestra propuesta de reforma fiscal. Nuestra propuesta de reforma fiscal no pasa por hacer pequeños parches o cambios cosméticos, ni mucho menos pasa por reducir más aún los impuestos que tienen que pagar las grandes empresas con beneficios, como plantea el señor Rementería. Nuestra propuesta es la de una reforma fiscal integral, profunda, que nos hace converger con Europa y que busca ayudar a pymes, autónomos y a la mayoría de gente que tiene un trabajo y cobra su nómina a final de mes. Es una reforma muy clara en sus objetivos, que toca hasta seis impuestos. Sociedades, IRPF, patrimonio, transmisiones patrimoniales, donaciones y sucesiones, y la tasa sobre el juego. Hoy en día, el sistema tributario no está tratando de forma similar situaciones que son similares en relación a la capacidad de pago del contribuyente. Hoy en Euskadi... Se trata de un modo diferente a los contribuyentes en función del origen de su renta o de su beneficio. Así, por ejemplo, a un trabajador que cobra unos 19.000 euros al mes, en la nómina le retienen por el IRBF en torno al 18%. Sin embargo, Petronor, con unos beneficios anuales de más de 200 millones de euros, paga a través del impuesto de sociedades un tipo efectivo del 18%. No son, sabemos que no son directamente comparables, pero resume en buena medida situaciones que han sido denunciadas por agentes sociales y sindicales desde hace años. Por ejemplo, los rendimientos de trabajo pueden llegar a tributar hasta casi el 49% y un gran rentista con pisos en alquiler, el máximo que pagaría sería un 25%. Son situaciones que llevan mucho tiempo enquistadas, pero que no podemos naturalizarlas. Como no podemos naturalizar que sigan existiendo vacíos en nuestro sistema tributario que permitan a las grandes fortunas o a las grandes empresas eludir sus obligaciones. Todas estas cuestiones tienen que ver con la equidad y la justicia. Y cuando decimos que no podemos naturalizarlas, es porque existen vías eficaces y sencillas para hacerlas frente. Vías que son las que se utilizan en los países de nuestro entorno, sin ir más lejos. Así, frente a estas situaciones, hemos propuesto una batería de cambios normativos de las que os señalo las principales eh, cuestiones. Respecto al impuesto de sociedades, eh, proponemos un sistema objetivo de criterios que evite el actual coladero, ese que el señor Azpiazu llamaba erosión de las bases fiscales, para aplicar un conjunto limitado de incentivos que tienen que ver con la reinversión en bienes de equipo, con la creación de empleo de calidad o con el sostenimiento del medio ambiente. Asimismo, proponemos subir el tipo nominal que pagan las grandes empresas con beneficios del 28 al 30% al tiempo que el tipo nominal de las pymes, cooperativas y entidades de economía social se vería reducido en un punto porcentual. Se trata, más que nada, de hacer que paguen más esas empresas que pueden hacerlo y de aflorar la presión sobre el tejido productivo que está sosteniendo cerca del 70% del empleo en nuestra comunidad autónoma. Respecto al IRPF, proponemos... Equiparar el tratamiento de las rentas del capital con las del ahorro para evitar situaciones como las que hemos comentado. Aumentar el mínimo exento de 12.000 a 14.000 euros para que los mileuristas, precarios ya de por sí, no paguen además IRPF. Al mismo tiempo que se introducen más tramos en la parte superior de la escala a las rentas más altas. Esta introducción de más tramos, sin embargo, no implica subir el tipo máximo del 49%, pero haría que se recaudase más. En cuanto al impuesto de patrimonio, proponemos recuperar su figura y, sobre todo, acabar con el conocido escudo fiscal para que las grandes fortunas no puedan escaparse de pagar sus impuestos. También, al mismo tiempo, incrementaremos algunos tramos algunos tipos, perdón, en el impuesto sobre, sobre el juego, las grandes herencias o la compraventa de segundas viviendas. Y por último, y esto quizá puede ser lo más novedoso, junto a un exhaustivo plan antifraude, introduciremos una figura impositiva nueva, que es el Exit Tax. Se trata de una medida que no es tanto recaudatoria como disuasoria del fraude fiscal. Graba a grandes inversores por el incremento del valor de sus acciones y participaciones empresariales en caso de que cambien su domicilio a paraísos fiscales. Se trata de una medida que ya se aplica en, nuestro, en muchos países de nuestro entorno y que incluso se aplica en el resto del Estado español. Las medidas antifraude tienen tres ejes. Proponemos tres ejes. El primero es centrar la inspección. En esas personas que se sabe que más pueden defraudar, como lo son las grandes empresas o los estaferros. Algo tan simple, pero que hoy en día no se aplica. La segunda medida sería incrementar las sanciones contra el fraude. Y la tercera medida sería publicar las listas de defraudadores y hacerlo como se hace hoy en día en Navarra, a partir de los 250.000 euros y no del millón de euros como lo hace el PNV en la comunidad autónoma de Euskadi. Como veis, se trata de una reforma ambiciosa de la que a continuación os vamos a entregar un dossier más detallado, pero que no contiene medidas difíciles de implementar. Al contrario, son medidas muy factibles y no solo harían más progresivos nuestros impuestos, sino que harían que recaudásemos mucho más. 1250 millones de euros anuales. más otros 500 millones de euros de lucha contra el fraude. Aurkesturiko proposamen hauek eta implementatzeko berez errazak direnak gaur egun ditugun zes, zerga sistema progresibizatzea dute helburu. Proposamen hauek mila berreun da berrogetamar milioi euroko bilketa geigarria izango lituzke eta iruzurraren aurkako borrokak ber, bosteun milioi lortucos sitúen como se ve si se quiere se puede o mejor dicho incluso si el señor rementería no hubiera torcido el brazo al señor Azpiazu en esta cuestión hoy nuestras instituciones tendrían la posibilidad de recaudar más garantizar mejores servicios públicos y hacerlo de forma de que la economía vasca la que de verdad mueve el empleo las pymes, los autónomos, las cooperativas, tuvieran más facilidades para su actividad. E incluso la ciudadanía, la inmensa mayoría, la inmensa mayor parte de la gente, vería más facilidades de llegar a fin de mes o de llevar una vida digna, de reactivar el consumo o sencillamente para pagar lo que en justicia deberían pagar en impuestos y no como ocurre ahora, que pagan lo que a otros se les permite eludir. Una propuesta que sobre todo cuando propone la introducción de impuestos como el exit tax sube la presión fiscal a las grandes empresas o grava las grandes herencias, no hace otra cosa que imitar lo que hacen en Europa. Lo que hace Francia, lo que hace Alemania o lo que hacen los países nórdicos. No se trata de descubrir la rueda, ni mucho menos. Se trata de hacer lo que ya hacen los países de nuestro entorno a quienes queremos parecernos.